Bienvenidos a otro capítulo más de Línea Mauro de Homo Somewhere. Hoy vamos a estarles contando acerca de 9 razones para viajar en pareja. Una breve introducción, Mauro y yo llevamos ya 10 años juntos. Y bueno, la verdad que consideramos que el viaje nos ha ayudado muchísimo como manera de terapia dentro de nuestra relación. Y por eso les traemos este video tan especial. En el 2008 hicimos un viaje de unos 4 meses y medio por Sudamérica. Allí nos dimos cuenta que definitivamente nos conectamos a otro nivel. Y hoy les contamos que se ha desarrollado a lo largo de muchísimos más viajes. La razón número 1 es porque van a salir de la rutina. Obviamente, trabajar, la casa, las tareas cotidianas, la limpieza, los problemas del trabajo, los jefes, las situaciones económicas, todo esto puede ser un poquito estresante. Si hay niños, pues me imagino, porque nosotros todavía no tenemos, pero me imagino yo que se agrega eso, ¿no? Como los niños y la dinámica de que hemos escuchado que las parejas como que dejan de tener el espacio porque están los niños, entonces ya todo es en función de los niños. Maravilloso los niños. De hecho, tenemos una pareja de amigos y nos encantó ver cómo eran ellos como padres, porque eran bastante relajados con este tema y a pesar de que cuidan muy bien a sus dos niñas, ¿no? Pero no han dejado que la familia desdibuje la esencia que los une. Cuando se lo pregunté a ella, me dijo, bueno, es que finalmente mis hijas se van a ir, pero mi pareja no, yo quiero que mi pareja esté aquí, así que hay que seguir alimentando la relación, hay que seguir conquistándose. Bueno. Número 2, el tiempo es solamente de los dos. Cuando estás en la rutina diaria, pues hay mil cosas que están cortando las horas de tu día y finalmente compartes con tu pareja muy poco, ya sea en la mañana o en la noche. Llegan cansados a la casa, se acuestan a dormir y pues lo que se comparte realmente es poco. Cuando estás de viaje, pues lo que tienen es tiempo para los dos y tiempo de calidad. Eso es súper importante. Es momento para definitivamente conversar, entregarse, disfrutar, desconectarse por completamente del mundo y de la cotidianidad. Así que súper importante, tiempo de calidad durante los viajes. Número 3, se van a conocer más. Porque obviamente al estar todo el tiempo juntos, que la idea de un viaje en pareja pues es poder como encontrar esos puntos de conexión, porque ya bastantes puntos de desconexión tenemos, digamos, en la cotidianidad, trabajos y cosas. Entonces el viaje pues es un punto en el que nos volvemos a encontrar. Entonces cuando nos vamos de viaje, obviamente volvemos a descubrir a nuestra pareja, volvemos a enamorarnos, volvemos a conocer facetas que no le conocíamos antes y esto puede ser bastante sexy. Número 4, se revive o se fortalece la amistad. Algo que es muy chévere también es que, bueno, nosotros sentimos que nuestra relación de pareja es supremamente importante, pero ser amigos es, pienso yo, que están como a la par. Así que si mantienen la relación de pareja también con una buena base de amistad, esto permite que estén muchísimo más tranquilos, que la relación sea ligera, que ese compartir entre ambos sea ligero. Pueden compartir todo el día juntos sin darse un solo beso, pero han estado pasando delicioso porque están compartiendo como amigos. Y eso durante el viaje se suele dar mucho. Como comparten tanto tiempo juntos, pueden estrechar los lazos de amistad. Número 5. Van a aprender a tolerarse más. ¿Qué? ¿Por qué tolerarse? Bueno, porque sencillamente en la cotidianidad, si cada quien está trabajando y hay algo que me dijo y me enojé, o yo le dije y se enojó, nos fuimos a trabajar, nos separamos, cada quien abre camino y ya está, y uno como que lleva estas situaciones. Pero cuando estamos viajando, nos toca adaptarnos a ese momento, porque no nos vamos a dañar el viaje. O díganme ustedes, recuerden un viaje en el que hayan tenido como un malentendido ahí maluco, qué pereza, porque no tenés como para dónde ir y no te vas a dañar el viaje. Entonces, viajar te va a volver más tolerante porque te va a invitar a vivir esa experiencia desde otra perspectiva. Y finalmente, estás en un lugar nuevo. Por lo general, cuando uno está viajando, aunque haya una situación como estresante, pues uno como que dice, ah, no me voy a dañar el viaje. Entonces lo dejas pasar y quizás esas pequeñeces que en otro momento te habían fastidiado tanto, te podían incomodar tanto, como que ya las dimensionas y te das cuenta que son tan chiquitas que ya está, quizás las expresas, quizás ni siquiera tienes que expresarlas, pero ya no es la piedra en el zapato, así que te va a volver más tolerante. Número 6, se adaptan al cambio. Definitivamente, bueno, para nosotros es supremamente normal que haya muchos cambios durante el viaje porque no tenemos
el típico viaje súper preparado con un tour, que llegamos al hotel y que está todo así perfectamente listo. No, nosotros no somos de ese tipo de viaje, de pronto pues habrá muchas parejas que sí. Pero si tratas de hacer un viaje o intentan hacer un viaje que sea un poco más de aventura, pues el cambio es algo de todos los días y de todas las horas. Encuéntrese de otras maneras, disfruten el momento y por supuesto sientan que simplemente el cambio es una invitación a hacer nuevas cosas, a conocerse de manera distinta, a descubrir el espacio y a descubrir a su pareja de otras maneras. Número 7, van a descubrir o redescubrir nuevos aspectos de la personalidad de su pareja. Cuando estamos viajando y por la misma razón por la que Mauro, mi amorcito corazón, decía, los viajes, bueno, nos van a invitar a tener que adaptarnos. Incluso las parejas que se van a un all inclusive, a un todo incluido, van a tener situaciones que se salgan de las manos, que cambian, que el aire acondicionado en la habitación no sirve, que la bañera está sucia, que hay un pelo. O sea, cualquier situación de estas va a generar en nosotros alguna faceta, ¿no? Entonces, esto no solamente va hacia lo positivo, puede ser también hacia lo negativo. Bueno, si es positivo, qué nota, chéverísimo, porque de pronto descubrimos que nuestra pareja es súper creativa. O por el contrario, si es algo, digamos, negativo, también nos va a revelar un aspecto que uno diga, qué chévere, o sea... Pero pues todo lo que permite es que si están en el viaje y pasa algo que pronto no les gusta mucho, pues háblenlo. O sea, exacto, la idea es que también esté el espacio para que se están conociendo, nos estamos conociendo en cada viaje. Entonces, constantemente. Exacto, permítanse también que si ven algo que no les gusta, exprésenlo de buena manera, tráiganlo a la mesa y háblenlo. Número 8, estimula la intimidad. Bueno, este es bien interesante porque, bueno, nosotros cuando hemos estado de viaje hemos estado en muchos lugares y finalmente nosotros pensamos a veces, pues aquí a uno nadie lo conoce. Una vez lo mantiene así como uno trata de ser más calladito, más, pero ¿por qué? Porque los vecinos, porque la familia. Pero si uno está en un lugar que nadie lo conoce, pues qué hijo de madre. No, pero estimular la intimidad está en que definitivamente cuando estamos en otros espacios, pues finalmente yo pienso que la sexualidad es algo fundamental en una relación de pareja. Y en este proceso de creatividad y de nuevos lugares y de nuevas personas y que llegues y hay un colchón nuevo, bueno, toca, como decimos en Colombia, salarlo, entonces pues ahí está, es... Y que en la bañera y que de pronto están en la playa y que están por allá en una montaña y que no hay nadie y de pronto ¡ah! Entonces definitivamente sentimos que viajar estimula la sexualidad. Tenemos una serie de anécdotas bien interesantes que les contaremos en otro video. Y el 9, una de las razones más bonitas que tienen el viajar en pareja, y es que se trabaja el desapego. Esta gran palabra, el desapego, ¿qué es? Quizás, por ejemplo, les roban una cámara o les sacan la billetera y se quedan sin plata por unos días, qué sé yo. Incluso si ocurren esas cosas desagradables, lo importante es que cuando están viajando y si hay amor y si hay estas ganas realmente de disfrutar lo que se tiene, vas a disfrutarlo y esto te va a permitir también crecer, expandir tu conciencia porque estás desapegándote. Entonces, el apego no es necesariamente solo hacia lo material. El apego puede ser hacia la idea, la expectativa que tenías de ese destino. Por ejemplo, uno se imagina, me voy para la República Dominicana y va a estar el mar divino así como de postal porque esa es la idea que nos venden y resulta que llegamos allá y llueve toda la semana y no podemos disfrutar del mar de postal como nos lo imaginamos. Entonces, ese apego que teníamos hacia esa expectativa, pues si lo trabajamos y aceptamos que estamos igual en ese lugar paradisiaco, que estamos con la pareja que amamos, con la persona que nos hace felices, que con la que disfrutamos la vida, pues ya está, soltamos eso y si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Y si fue lluvia, pues entonces arrúnchate bajo las cobijas, qué delicia. Bueno, esas fueron 9 razones, me imagino que ustedes piensan de muchísimas otras más. Los invitamos a que por favor los pongan en los comentarios, tenemos muchas parejas siguiéndonos, seguro quieren leer lo que ustedes están colocando allí o lo que se les viene a la cabeza. Así que cuéntenos en los comentarios. Y si no te has suscrito, suscríbete ahora mismo, activa la campanita para que te llegue la notificación cuando subamos un próximo video. Nos vemos en el próximo. Y no pares de viajar, vamos somewhere. Chao.